Fíjate, hace cuánto que cayó el meteorito. Todavía hay partes de meteorito aquí. O sea, Sí, güey, de que nadie las quiere. Puta madre con esa mamada, güey. Oh, que la chingada. Ah, muy bien, tira por aquí. Mira, dice, empezando en 12 minutos, sirenas, minas. No, güey, no van a hacer nada, güey, porque esos mismos ya fueron los desde hace ratito, están 5 minutos y este. Yo creo que no van a ir. Ah, huevo, huevo. No, están buscando cuánta gente se une, pero pues no. ¿Tú vas a chambear mañana, Dep? Tú a la no, ¿verdad? No, yo no. Que... Yo sí, pero un rato nada más. A huevo. Yo creo como unas 2 horas o menos. Ah, lo normal entonces. Vas a hacer acto de presencia y ya. Lo normal, va a trabajar nada más lo normal. No, es que tengo que hacer una factura que tiene que entrar este año. Entonces la hago y ya. Bueno, la hago y la tengo que... Sí, meter al sistema. Ajá,
Y aparte tengo que ir a comprar un juguete de mi hija, entonces... o sea, realmente, trabajar, una hora. Máximo, yo digo una hora. 15 minutos, para que engaño. No, porque sí tengo que hacer otras cosas, pero pero es una hora máximo. Oigan, sí, y entonces no, hoy se hizo un pedo en la chamba, güey. Porque ya va a salir la nueva temporada de Oscuro Deseo, ya va a salir. Y contrataron a otra, a unos idiotas para que hicieran los pósters, ¿no? Estos tienen diseñadores, pero contrataron a otros idiotas para hacer los pósters. Y en los pósters, ponen la cara de la Perroni, que ve hacia enfrente, otro que ve hacia la izquierda y otro que ve hacia la derecha como si fuera Cerberos, ¿no? Pero en la que van a hacer apenas que van a empezar a grabar, se trata de Maite Perroni, que hace tres papeles y ese es casi igualito el póster, güey. Ah. ¿Para qué lo usan en este? Y tú sí, y es la misma productora y el mismo director y el mismo todo, güey. Esos güeyes sabían, no sé si se les fue o por qué lo contrataron o por qué lo aceptaron, pero el póster de esta temporada spoilea es la siguiente producción con la misma morra, güey. Y ya estaban aprobados todos, güey. No, ya están aprobados, güey, son los que van a salir. Hicieron lo mismo de todos los personajes, ¿no? La mamá, pam, pam, así como las tres caras, el güey, la morra, güey. Pero como el primero que sale es el de la Perroni, güey. Y esa es la única que va a salir en la otra temporada, o sea, en la siguiente. Sí, estaba bien emputado, güey. ¿Quién aceptó esto? Ya, güey. A ver ahora cómo les va. El jefe lo aprobó. Ah, wow. Grande el jefe, grande. Sí, güey, yo creo que sí, quién sabe, güey. Y también no sé para qué contratan a otros, si le están pagando a unos, ¿no? Ya tienen unos contratados de cajón. A ver qué pasa. Pero eso ya será el otro año. Ya mañana. Ya se chingaron. Sí, fue de las cosas que estás viendo con este el pedo. Ay, bueno, yo ya voy de salida. Pero ahí me avisan en el chat. Que dice aquí. Y ya me voy. Adiós, mañana. Mañana vas a jugar, ¿no? Mañana, durante el día. Sí. Todo el día. Todo el Hasta día. El lunes, carnal. Sábado, lunes, viernes, sábado, sí. Domingo. A ver, yo también, de veras, sí, yo también voy a estar jugando todo el pinche fin de semana. Ay, Osito, no falla, porque fallaste ahí. Y sí me hace falta echar huevo, un chico. Sí, güey, totalmente. Así nada más por el champion. El último push del año. Ah, también me voy a ir a comprar mi pozole. Ya no es para comérmelo en la noche, huevo. Ay, si el pozole, güey, siempre es bueno. Siempre. Voy a comprar un pozole y medio kilo de carnitas para echarle a mi pozole. O sea, que quede unas carnitas con pozole. Va a quedar como los que se comen Naruto, ¿no? Que es un pinche ramen así gigantesco con carne, güey. La última vez que lo hice hasta tuve que ponerlo en un tupper porque no cabía en el plato, güey. ¿En serio? Yo agarraba platos sí. De ensalada, güey, para servirme con... Sí, sí, ah, sí, tenías que comprar un pinche tazón, un tazón o algo así, ya sí es que y según yo, me compré el pozole, un pozole ya completo, o sea, con todo. Y dije, medio kilo de carnita, le echo un cuarto y el otro cuarto me lo como después. Guay, güey, me comí todo. De una vez todo. Papás, ahí se ven mañana. Ya nos vemos, Ed. Buenas noches, descansa. Oh, manches. Oye, soy fiel Jin. No, ni idea, güey. Ni idea, pero como que le estaba intentando de nuevo con la... con la mujer. Qué bueno. Entonces, pues, tal vez está ahí. No, quién sí. Sabe. ¿Quién sabe ese cabrón? O tal vez estaban chambeando mucho hoy para no trabajar mañana. Puede ser eso. Estoy bugueadísimo. ¿Qué? ¿En este juego? No.
Estás confundidísimo, yo creo. A ver si se ve. Ah, yo vi un bug del mira, la espada guáchate, rapera. Guáchate la transmisión. A ver, ya voy. Aquí está en directo. ¿Qué es esto? ¡Ah, pasito! Pasito tú. Ya voy a llegar. No puedo hacer nada. No puedo ni brincar. Mira cómo brinca. Está bueno tu juego, Alan, ¿eh? Me da gusto. Es la creación del hombre más rico del planeta. Para que veas hasta dónde puede llegar con dinero ilimitado, Alan. Hasta dónde puede llegar la civilización una vez que el dinero no es... Una vez que el dinero no es problema. Yo vi uno en Reddit de un güey que traía la espada rapera y mientras caminaba la iba girando así con su mano. Ah, Simón. Te lo vi. Como si estuviera haciendo la carga y así girándole esa madre para dar de putas. ¿Qué? No, no se arregla. Bueno, si me voy quitando mi vida, puedo caminar normal. Tienes dos. Tienes que. A ver, intenta el de Onstock, como si estuvieras atorado. Te va a teletransportar en corto, tal vez con él. No puedo tirar habilidades. Ah, señor cocodrilo, venga a matarme y acabe con mi sufrimiento, por favor. Ahí está. No mames. Señor cocodrilo, acabe con mi sufrimiento. Ahí viene el cocodrilo, chompiticho. No, sigo mal. Ah, es que baja poquito, es cocodrilo bebé. Amigo, me quito la vida yo solo. Dale, señor mordidas. ¿Ya me arreglo? No te va a poder matar. Te sí, curas más, eres que como Kirito. Eres como Kirito, Alan. Recibes menos, te regeneras más de lo que sí. Te pueden dar de madrazos. Ya. Ay, falló. Con su amigo. Help me. Bro, help me. Help me, ayúdame. Lo único que quiero es que me saques de mi sufrimiento. No nos mates, puñetas. Que no ves que es lo que quiero, que me maten. Y de güey, te está echando la madre. Ese pobre idiota lo van a matar. No estabas tratando de diciendo help me, o no te ayudaron. Muy buena obra del día. Te van a reportar por bot por estarte moviendo. Así te van a reportar por bot. Mira. Hermoso. Adiós. Hermoso. Dios, no. 10 de 10, por 10 de 10. Ah. ¿Tienes ganas de ir al baño? ¿Por qué caminas así, Alan? Voy a llegar a la ciudad así. Creo que no vas a llegar. No, mira. Si me voy de espaldas, voy más rápido, ¿no? Dicen que también han visto güeyes caminando de cabeza, con los pies en el aire y la cabeza en el piso, y así van avanzando, güey. Someday. Beautiful. Nah, está bugueadísimo este pinche juego. Es una vista épica. Deberías de grabarlo, Alan. Sí, lo voy a grabar el trip. Dile, no sé si esto sea normal, amigos. Tur.
mientras reviso unas cosas. No sé si te vas a tardar un rato en llegar, güey. Sí. No quiero gastar azot en volver hasta ahí. Pero si ese es el de On Stock, no, no se cansa. Ah, no, no es cierto, ¿verdad? A ver. Lo estoy haciendo mientras camino. ¡Qué chivo! ¡No! ¡Ah! ¡Sigue igual! Esa es la mejor forma de teletransportarte a la nación del mundo. Caminando. ¡Suplides! ¡Ay! ¡Ah! Gracias, Jeff. Besos. Me parte el alma ver así a la pobre búfalo. Verdad, a mí también, güey. Es que ya estoy tan cerca, mira, pues ya, ¿qué más da? Es de esos güeyes que fingen desórdenes mentales, güey. Ese güey, así, míralo. Bueno, esta es mi vida, Alan. Bueno, ahora sí vamos a vivir. Tal vez si sales al escritorio, no al escritorio, sino al otro. Al main menú y de regreso. Sí, probablemente. Pero quiero que la gente de esta ciudad me vea. Sí. Quiero que todos aquí sabe cómo me, ¿quién sabe cómo me verá un tercero, no? Desde fuera. ¿Quién sabe cómo me verá? O sea, porque ese güey pasó así como si... ¡Mira! ¡Mira! Está patinando, hasta tiene un piecito atrás, ¿ya viste? Se está deslizando. Y hacia arriba, güey. Yo no sabía que podías O sea, yo no sé cómo me vea la gente. Sí, es que el colino arriba, a ver. ¿En qué ciudad está llegando Kutleskis? No, güey. Sí. No, está vieja, se le pasa un COVID. Ya está lejos, amigo. Mira. Estás saludando a los que están de ese lado. Es que nomás así puedo hacer. Sí, tengo que presionar a la izquierda y abajo y así ya me voy en esa forma. Hermoso, no puedo hermoso, mira eso, hijo de su madre. Te van a... ¿Por qué? Pues si no es mi culpa. ¿Yo qué? ¿Yo pasando iba? ¿Dónde está la estación de este lado? Ay, qué tarde es. ¿Dónde está? Ahí me pasé esto para acá. Ah, muy bien, no, muy bien, está genial eso. Ya no puedo hacer que lo hagas. No. Ah, es así. Ah, ya caminas normal. Ay, no. Está otra vez ahora para el otro lado. Por eso pareces Cupido, güey. Pareces Cupido por esa pose. Ay, a ver. Quito pasar. Ah, no, tengo que pasar Ah, ya me arreglé. Se acabó. Vamos a guardar el clip.